Cordiales saludos, enamorados de los libros. Ya estoy aquí con un nuevo vídeo. Será el cuarto, y último, dedicado a las adaptaciones de obras de Stephen King. En él veremos las otras 5 adaptaciones para la televisión, que os he seleccionado. La tormenta del siglo. Se trata de un guion escrito por King directamente para la televisión, que fue publicado como libro justo antes del estreno, en 1999. Una gran tormenta azota la isla de Little Toll en Maine. La han nombrado tormenta del siglo por su especial virulencia. Pero no solo trae fuertes vientos y espectaculares nevadas. Con ella viene también algo mucho peor. Algo jamás visto antes, y que los isleños no quieren ver. La serie fue estrenada con gran éxito en Estados Unidos, ese mismo año 1999. Aunque en España, se estrenaría como largometraje de más de 3 horas. La cúpula. La novela se publicó en 2009, y se trata de un relato de ciencia ficción. Una tranquila localidad se ve de pronto atrapada bajo una barrera invisible e inquebrantable. A medida que el agua, el aire y los alimentos comienzan a agotarse, los atrapados bajo la cúpula tendrán que esforzarse para averiguar qué o quién ha provocado tal situación, y cómo salir de ella, antes de que sea demasiado tarde. En 2013 se estrenó una serie basada en la novela, que se tituló La cúpula en España, y Bajo el domo, en Hispanoamérica. Contó, entre otras, con la producción de Steven Spielberg. A pesar de lo cual, fue cancelada al cabo de 3 temporadas. ...22-11-63. Publicada en 2011. Se trata de una nueva incursión de King en la ciencia ficción. Esta vez, en el género de los viajes en el tiempo. Jake Epping es un profesor de instituto, que también da clases a adultos. La redacción de uno de sus alumnos, contando unos horribles acontecimientos sucedidos 50 años atrás, le traumatiza. Entonces su amigo Al, que regenta un diner, le revela un asombroso secreto. En su local hay una puerta que conduce al pasado. Concretamente a un día de 1958. Y pide a Jake que le ayude a realizar una misión. Impedir el asesinato del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963. En 2016 se estrenó la adaptación televisiva, como serie de 8 episodios, producida por J.J. Abrams. Mr. Mercedes. Es la primera novela de una trilogía. Se publicó en 2014. La segunda novela, Quien pierde paga, se publicó en 2015. Y al año siguiente, lo hizo la tercera, Fin de guardia. Se trata de la primera incursión del autor en el género de novela policiaca.
El detective retirado Bill Hodges empieza a recibir mensajes de un asesino conocido como Mr. Mercedes, porque causó la muerte de 8 personas atropellándolas con un coche de esa marca. El asesino le desafía a atraparle antes de que cause más muertes. En 2017 se estrenó la serie, que desarrolla las 3 novelas a lo largo de 3 temporadas. El visitante, publicada en 2018. King vuelve al género de terror. La novela está relacionada con otras obras del autor. Por ejemplo, Holly Hibney, que aparece en la trilogía de Mr. Mercedes, es un personaje central en El visitante. Tras el brutal asesinato de un niño de 11 años, el entrenador del equipo infantil del pueblo es arrestado por la policía. Aunque se trata de un ciudadano ejemplar y muy querido, todas las pruebas le señalan como culpable. Sin embargo, otros indicios le sitúan muy lejos del lugar del crimen. ¿Miente? ¿O puede estar en 2 sitios a la vez? El detective Anderson se encargará de desentrañar el misterio. En enero de 2020 se estrenó la adaptación televisiva, en una serie de 10 episodios. Bueno, queridos enamorados de los libros. Hasta aquí esta selección de obras de Stephen King adaptadas a la televisión. Como habréis observado, los resultados han sido desiguales. Y bastante menos apreciados por la crítica que las adaptaciones cinematográficas. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Conocíais las novelas? Y, en tal caso, ¿qué os parecen las adaptaciones? Ya sabéis que me encantará leer vuestras opiniones en los comentarios. No dudéis en hacérmelas llegar. Si el vídeo os ha parecido interesante, dadle un me gusta, para que YouTube se lo muestre a más gente. Eso me ayudará mucho para seguir subiendo vídeos sobre libros. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.